Em nome do IDP, eu gostaria de agradecer a todos a presença nessa ciclo de debates de hoje. É extremamente interessante, é um presente com a participação de dois professores latino-americanos, dois professores conhecidos no mundo, na área que atuam, uma área que tem despertado muitos debates, muitas preocupações, que é a mudança tecnológica, como que ela afeta a vida da gente, do mundo, das pessoas, as repercussões sociais e as necessidades, todo o empenho que as instituições jurídicas, educacionais, sociais terão que fazer para adaptar a essas mudanças tecnológicas. O primeiro a falar será o professor César Guzmán. O professor César Guzmán é advogado. Ele é professor da Universidade San Martín de Porres, em Lima, Peru, onde ele sediará a próxima conferência da LACD, que é a Associação Latino-Americana Ibérica de Direito e Economia, uma associação que cresce muito, tem crescido muito no mundo. E o professor César Guzmán é o presidente da comissão que está trazendo a LACD e outros projetos na área de direito e economia. E dentro do Congresso do Peru, um trabalho inovador, que é adequar o Congresso do Peru, analisar os projetos de leis para ver o impacto na sociedade, se também está adequado às mudanças tecnológicas. O professor César Guzmán, ele fez o mestrado dele na Espanha, em Madrid, na Universidade Complutense. Ele estudou em Harvard, com Chavel, que é um grande nome na área, e tem atuado nessa área de direito, tem ensinado, atuado como professor e advogado. Depois eu apresento o professor José Cordeiro, também é uma grande honra tê-lo aqui conosco, é uma pessoa de referência, e hoje eu fiquei muito feliz que nós estivemos no Senado. E eles também participaram no programa de TV Vida, e o Senado se mostrou bastante aberto, interessado em começar uma cooperação com o Senado do Peru e do Chile, que já tem Comissão do Futuro. E eles serão atores, né, colaboradores nesse processo. Então, nós já começamos tarde, eu peço desculpas por uma questão logística, mas está ótimo, tranquilo. E estou muito feliz. Passo a palavra ao professor César. Buenas noches con todos. Voy a hablar en español, pero voy a hablar muy despacio para que se me pueda entender. Quiero agradecer muchísimo a la universidad, quiero agradecer muchísimo a Flavia por permitirme estar aquí con ustedes el día de hoy, compartir la mesa. Tengo el privilegio de compartir la mesa con una persona de la excelencia académica de José. Bien, yo el día de hoy, como ha podido explicarles un poco Flavia, mi trabajo es el análisis económico del derecho, el Law and Economics. Algo que probablemente para mucha gente todavía no está muy conocido o muy difundido, pero que voy a tratar de explicarles hoy día que puede tener un sentido y una importancia fundamental en los procesos de la innovación tecnológica y el futuro. Un poco para poder engranar este desarrollo teórico que voy a hacer hoy
con la presentación brillante que probablemente tendrán a continuación con José. Muy bien. La pregunta que quiero responder el día de hoy es si la innovación puede ser un concepto jurídico. Y voy a contarles primero una experiencia que yo tengo. Pues yo enseño un curso que se llama Teoría de los Juegos Aplicado al Derecho. Y el nombre, si uno dice Teoría de los Juegos Aplicado al Derecho, probablemente no diga mucho. Y entonces me ha ocurrido, y he tenido circunstancias en que yo he dicho soy profesor de teoría de juegos y creen que enseño fútbol o vóley o alguna de esas cosas. Arsangi, premio Nobel, decía que él encontraba sus libros en la sección de deportes de las librerías. ¿Por qué? Porque teoría de los juegos probablemente nos sugiere otra cosa. Pero la teoría de los juegos, que es un concepto, es una disciplina de la economía y de la matemática, explica un poco cómo los individuos interactuamos y cuáles son las estrategias que empleamos cada uno de nosotros para maximizar nuestra utilidad. Y evidentemente se construyen distintos modelos, algunos en los cuales los individuos se comportan en forma egoísta y otros modelos en los cuales los individuos cooperan. Pero traigo a colación en este momento esta experiencia porque cuando yo tengo que traducir la teoría de los juegos, que es matemática, para llevarla al plano del derecho, utilizo algunos términos como confianza, como compromiso, como colaboración, como cooperación. Y cuando escuchamos esas palabras, nosotros decimos, bueno, parece más hablar de valores, hablar de cosas absolutamente abstractas, pero sin embargo, tanto la cooperación como la confianza tienen un contenido jurídico. Porque si no hay confianza, por ejemplo, en la estructura de un contrato, las partes tienen incentivos para negociar e incrementar los costos de transacción en la medida que tienen que tomar decisiones y utilizar mecanismos para asegurar el cumplimiento. Y en consecuencia encontramos que eso implica y afecta el normal desarrollo de las relaciones. Entonces, como la confianza, como el compromiso, que a veces no parecen conceptos jurídicos, pero que sí son conceptos con una fuerte carga jurídica, hoy día quiero introducir un nuevo concepto, que es si la innovación es un concepto jurídico. Y claro que sí lo es. Innovar, proyectarse hacia el cambio, tratando de obtener una ventaja competitiva, una utilidad, un desarrollo marginal, evidentemente tiene una implicancia desde el punto de vista legal. Y hoy día voy a tratar de explicar esto y voy a tratar de decir cómo el análisis económico del derecho puede servir fundamentalmente para contribuir al desarrollo de la innovación. Nosotros, los abogados, solemos ser resistentes al cambio. Los abogados y en general la disciplina del derecho es resistente al cambio. Y quienes desarrollan actividades académicas en el derecho también se resisten muchas veces a los cambios. Y los legisladores, quienes son los que tienen que hacer las normas legales, también son resistentes a innovar. ¿Por qué no son propensos al cambio? ¿Por qué no tratar de resolver y avanzar en los procesos de innovación? Porque esto es una necesidad. Vamos a ver dentro de un momento que, como que lo va a explicar seguramente José con mayor brillantez, la dinámica, cómo se mueve y el desarrollo tecnológico, cómo avanza. Y los sistemas legales no avanzan a esa misma velocidad.
Y eso se origina y se plantea por problemas de distinta naturaleza. Uno de ellos es, por ejemplo, el horror a lo desconocido. Ocurre, y los legisladores, y los abogados, y los profesores, y los juristas tradicionales normalmente no aceptan ciertos cambios. Y cuando dicen no aceptan ciertos cambios, simplemente dicen, esto no se puede hacer. ¿Y por qué? Esto no se puede hacer porque habría que cambiar muchas normas, porque habría que cambiar el pensamiento de la gente, porque sería muy costoso. Pero probablemente nadie se ha puesto a pensar si efectivamente eso que dicen es cierto. Yo recuerdo una experiencia de un amigo común de Flavia y un amigo mío en Colombia, Francisco Reyes Villamizar, una de las personas, de las mentes más preclaras y brillantes en el derecho societario, en el análisis económico del derecho en materia societaria en Iberoamérica, que fue el autor de una ley de sociedades en Colombia totalmente revolucionaria, que cambió todo. Cambió todos los sistemas, es decir, todo era posible, lo que se conocen como las SAS. Todo es posible hacer. No hay capital social, no hay número mínimo de accionistas, no se requiere definir el objeto social, no se pueden establecer los órganos de gobierno que uno quiera, se puede salir del mercado, liquidar bajo distintas formas. Cuando cuenta Francisco que cuando recién hizo la ley, buscaban su cabeza, lo querían matar, porque decían, no, esto no se puede, no se puede, no se puede. Y ahora el 98% de las sociedades en Colombia se constituyen como SAS, ¿no? Cuando Francisco fue a Perú, yo lo invité con dos de los principales expositores en materia de sociedades. Y cuando le pregunté qué le pareció este proyecto, me dijo, sí, muy bueno, pero esto no se puede hacer en el Perú. Y eso ocurre porque siempre hay una resistencia a cambiar. A cambiar porque no medimos los efectos que pueden tener las normas cuando sí se puede hacer. Y existen herramientas para hacerlo y el análisis económico es una de ellas. Lo segundo que también restringe la innovación tiene que hacer con los costos de transacción. Ponerse de acuerdo tiene un costo. Ponerse de acuerdo tiene un costo primero para decidir quiénes son los que nos tenemos que poner de acuerdo, tener también negociar cómo nos vamos a poner de acuerdo y segundo y en último lugar y no por eso menos importante, saber cómo vamos a asegurar que lo que adoptemos como acuerdo se va a cumplir. Y entonces en alguna de estas tres etapas probablemente es donde tengamos un mayor costo. Y a veces esos costos hagan que la gente prefiera no llegar a determinados acuerdos por estos costos significativos, cuando desde el Estado y desde las políticas públicas, como veremos más adelante, es posible reducir estos costos de transacción. Otro tema que mal, en algunos casos con mayor nitidez que en otras se da, pero que no voy a abordar en detalle porque no conozco el caso brasileño, es la ausencia de voluntad política. ¿Y por qué no hay voluntad política para innovar jurídicamente? Porque esto a veces puede tener un costo político. Entonces, entre tomar una decisión de corto plazo, cuyos resultados son visibles inmediatamente, y tomar una decisión de largo plazo, probablemente más eficiente, pero con menos resultados visibles, el político probablemente escogerá lo primero. El public choice explica muy bien este tipo de escenarios, todo el desarrollo teórico de public choice. Pero es cierto, conversábamos hoy día, cuando estuvimos en la televisión, José y yo, que muchos de los problemas sociales tienen que hacer con la educación. Sin embargo, los resultados en materia educativa no son visibles en el corto plazo. ¿Por qué? Porque uno no, por ejemplo,
indicadores muy básicos, por ejemplo, que en mi país hoy día se discuten. Los indicadores de comprensión de lectura, por ejemplo. Indicadores de habilidad matemática. ¿Cuán importantes son? Sin embargo, ¿hay algún político que quiera salir a un debate político y decir, yo logré bajar 5 puntos el déficit en comprensión de lectura? Probablemente preferirá decir, yo construí este edificio o he hecho esta carretera. Entonces, los resultados visibles no son precisamente aquellos que son más innovadores, porque la innovación es un proceso continuo, es un proceso dinámico, permanente, y cuyas conclusiones probablemente en el corto plazo pueden ser algo limitadas, pero que cuya producción puede ser sin precedentes. Finalmente, las resistencias académicas. Es curioso, pero existen muchos académicos que se resisten al cambio. Y esto es a veces hasta irresponsable, porque los académicos que se resisten al cambio son los que no tienen capacidad para el cambio, los que no tienen posibilidad de adaptarse a los cambios. Y en consecuencia ven que si hay un cambio, ellos saldrán del rol protagónico académico porque habrán otros que lo van a sustituir. Y ser profesor es una gran responsabilidad. Y un profesor no puede limitar la visión de sus alumnos para buscar o para mantener un protagonismo. Estos problemas a veces afectan el desarrollo del derecho en el ámbito de la innovación. Ahora bien, existen ciertas cosas, sin embargo, que nos obligan, que nos condicionan, que nos proyectan hacia la innovación. Uno, que no voy a abundar demasiado, y que tiene que ser con un fenómeno actual, que es la globalización, ¿no? La globalización y esta universalización de las relaciones que exige que ahora todos estemos sincronizados, sintonizados, si no quedamos fuera. Hay algunos temas de los cuales su naturaleza es estrictamente inherente, por naturaleza globalizada, exige que esto sí haya avanzado desde un principio. Por ejemplo, los temas en materia ambiental, los temas en materia de tecnología y de información. Aquí hemos visto que para incorporarse a la globalización han tenido que haber procesos de innovación. Pero la pregunta es, ¿el derecho ha servido también para esto? ¿El derecho está funcionando en esta misma velocidad? Probablemente en nuestros países latinoamericanos eso no ha ocurrido. Un segundo condicionante de la innovación es la información. Obtener información y disponer de información hoy día es público y lo tenemos en Internet. Eso es bueno, pero también genera y condiciona ciertas cosas. Condiciona aspectos relativos al manejo de la información, al suministro de la información, a la reserva de cierta información, a la protección de cierta información, que requiere necesariamente de instrumentos eficaces, porque producir información implica un costo, incentivar el desarrollo de la información implica políticas públicas que así lo hagan, y si no tenemos un marco normativo que así lo permita, probablemente esta información no va a caminar de la mano con el desarrollo tecnológico y con el incremento de bienestar, que es hacia donde debería apuntar este bienestar. Otro tema tiene que hacer y que condiciona la innovación es la integración de los negocios. Hoy día estamos con mercados unidos, estamos con mercados integrados, y esto exige también que tengamos que estandarizar, que ampliar, que desarrollar nuevas ideas de negocios desde el punto de vista jurídico. Todavía hay, sin embargo, gentes que piensan que tenemos que quedarnos en las ideas de la tipicidad de los contratos como fórmulas, como casilleros dentro de los cuales tenemos que
someter todas nuestras relaciones jurídicas dentro de los contratos que tenemos disponibles. Yo enseño en la sección de posgrado un curso que se llama Contratos Atípicos y Estructuración Financiera, que eso es, y es a lo que yo me dedico en mi actividad profesional, no académica. Y yo le digo a mis alumnos que hacer un contrato es que los abogados somos un poco artistas, el contrato finalmente es una creación originaria. ¿Por qué? Porque hay que crear una estructura para cada negocio. No hay dos negocios iguales. Probablemente si compro un periódico o si compro una botella de agua, probablemente el contrato es el mismo, es una compraventa simple. Sin embargo, los tiempos y las exigencias de todo lo que es la tecnología moderna, los negocios que surgen alrededor de estas tecnologías, exigen que tengamos que crear negocios o estructuras ad hoc para cada emprendimiento. Entonces los abogados tenemos que tener herramientas para poder crear un tipo contractual para cada figura de negocios. Entonces esto es una labor de creación pura que necesita que seamos audaces para poder entender primero el fenómeno innovador y darle una representación desde el derecho. Y finalmente el cambio tecnológico del que hablará José y que efectivamente no, hoy día lo escuchaba en otras intervenciones que ha tenido y también me quedé sorprendido del avance y de lo que se nos viene y de las exigencias que el derecho va a tener ahora a partir de todos estos cambios tecnológicos que uno decía, bueno, lo veía en las películas futuristas, pero por lo que me contaba él, esto es de mañana. Esto es actual, esto no es simplemente una situación que decimos la vamos a vivir en algún momento, sino que ya está en nuestras manos y tenemos que saberla abordar también desde el punto de vista legal. Y finalmente, también el cambio en los hábitos y en las preferencias de los individuos. Yo tengo dos hijas, niñas, y mis hijas probablemente tienen hábitos tecnológicos como muchos jóvenes que no son los mismos que yo tenía, que los juegos que yo jugaba de niño no son los mismos que juegan mis hijas. Cuando yo comento yo tengo 43 años, pero cuando comento con mis alumnos que tienen probablemente 20, 21, 19 años, les cuento lo que yo hacía a su edad, parece que les estoy contando algo de la prehistoria. Y ha pasado apenas 20 años, pero yo les cuento lo que yo jugaba y me miran como, cuando les quise explicar cómo funcionaba la tarjeta de crédito, y decía que tenían que ver en un librito, tenían que ver si el número, ¿no? Y verificar el número, y después si no llamar por teléfono para hacer la operación. Y decía, esto no puede ser, o sea, ¿de qué está hablando? Y yo les decía, es de la prehistoria de hace 20 años. Probablemente dentro de unos años hablaremos de la prehistoria del año pasado, al tiempo, en la forma y en la velocidad en la que hoy día se dan los cambios. ¿Y el derecho puede estar ajeno a eso? ¿Cómo el derecho ha tenido que cambiar de las operaciones manuales que se hacían, de los procesos tecnológicos, de los procesos manuales, por ejemplo, de pago, a los procesos actuales de pago a través de los mecanismos electrónicos? ¿Cómo opera la declaración de voluntad? Por ejemplo, que antes tenía que estar honrada a través de la firma y hoy tenemos todo un desarrollo de la firma electrónica, por ejemplo, para manejar eso. Y probablemente esto nos va a exigir nuevos cambios cuando tengamos otros mecanismos, por ejemplo, para validar la información o para validar la declaración de voluntad, que es el eje central respecto de lo cual gira el derecho y giran los contratos. Entonces aquí viene el análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho es una disciplina que probablemente cuyos primeros antecedentes los podemos encontrar en el siglo XVIII con algunos trabajos en derecho penal, ¿no? Que vemos de Cesare Beccaria, habíamos encontrado algunos trabajos de Bentham en. Pero sin embargo, la explosión del análisis económico del derecho del Law and Economics la encontramos recién en los últimos 50 años, a propósito de Ronald Coase
y su artículo famoso, The Problems of Social Cost, en el cual ya entramos a discutir los temas de los costos de transacción y desarrollamos después con otros brillantes juristas como Posner, como Guido Calabresi, Becker y algunos otros, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es una herramienta muy valiosa que podemos aplicarla al derecho. No pretendemos decir que el análisis económico es la verdad revelada, no, pero sí es un punto de vista y es una forma adicional de ver las cosas que puede permitir relaciones más eficientes. ¿Y qué duda cabe que en materia de innovación tecnológica el análisis económico juega un papel central? ¿Por qué? Porque las herramientas que utiliza el análisis económico, es decir, utilizar y analizar los fenómenos jurídicos como si fueran económicos, es decir, con las herramientas del análisis económico, nos permite, en algunos casos, predecir ciertas conductas y en algunos casos valorar los efectos inmediatos que pueden tener ciertas normas. En materia legislativa esto es fundamental. En mi país, por ejemplo, hay una costumbre. En mi país, cuando algo va mal, prohibir. Lo más fácil es prohibir. Prohibir, prohibir, prohibir. Pues si queremos que algo no pase, prohibir. Prohibir. Y cuando tenemos problemas de delitos, de delincuencia, la solución también es mayores penas. Entonces, mañana hay mucho robo de carteras, 30 años para los que roben carteras. Mañana hay más secuestros, cadena perpetua para los secuestradores. Mañana hay violación, cadena perpetua. Mañana hay corrupción, cadena perpetua. Entonces, el único mecanismo es subir las penas y prohibir. Y esto, políticamente, puede tener un efecto. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿usted está bien que a los violadores le pongan pena de muerte? Todos dirán sí. ¿Usted está bien que prohíban esto? Sí. ¿Usted está de acuerdo con que le metan a la cárcel, lo maten, lo crucifiquen y lo corten al que le robó su cartera? Sí. ¿No? ¿Pero hemos analizado los efectos de esas normas? ¿Hemos analizado la distorsión que genera esas normas? Eso es innovar. Porque si nosotros no evaluamos esos efectos, lo que hacemos es, lejos de avanzar, los efectos ocultos finalmente van a salir y van a trascender. Y lejos de avanzar, vamos a retroceder. Y esto solamente se puede evaluar de dos formas. O partimos de analizar previamente cuáles son los incentivos que tienen los individuos para comportarse de una u otra forma, pero ese análisis no es muy completo, no es absoluto, porque dependerá de cuáles son las variables que utilizamos para sacar ciertas conclusiones, y que es la crítica que le hacen al análisis económico. Dicen, ustedes parten de la idea que los individuos son racionales. Señor, los individuos no son racionales, así que su análisis y su modelo no sirve. Y yo les respondo siempre, ¿y acaso yo no lo sé? Yo claro que sé que los individuos no son racionales. Pero si nosotros simplificamos un modelo, es evidente que a partir de una simplificación podemos obtener ciertas reglas generales que pueden tener validez para la construcción de ciertos modelos. Es probable que yo no pueda predecir la conducta de ninguno de los que están sentados en este auditorio. Pero si hacemos una agregación de conductas, podríamos obtener ciertos resultados probablemente valiosos para poder implementar ciertas políticas. Pero entonces diríamos, esto no es suficiente. Ok, pero complementemos este trabajo con un segundo trabajo, con un segundo enfoque. Y el segundo enfoque consiste ¿en qué? En darle seguimiento, en verificar si efectivamente lo que queríamos lo logramos. Es decir, monitorear nuestras normas, nuestros procesos legales. Y poder estar en capacidad de poder corregir. Esto solamente se puede hacer a través de un trabajo empírico, a través de información que tenemos que lograr. Y esto, lamentablemente, no se hace o se hace muy poco. Si yo quiero innovar, yo tengo primero que estudiar si efectivamente este cambio es coherente con el cambio tecnológico,
pero también tengo que hacer un seguimiento para saber si es que este cambio ha ido perfectamente ensamblado o sincronizado con lo que ha sido el cambio tecnológico. Si esto no lo logramos hacer, probablemente el efecto que logremos sea el efecto contrario. Ahora bien, evidentemente que para que esto exista y para que podamos innovar utilizando las herramientas del análisis económico, se requieren algunas cosas, o deberíamos propiciar algunas cosas. Una muy importante es la existencia de titularidades, es decir, la existencia de derechos de propiedad bien definidos. En un mundo sin derechos de propiedad, no hay espacio para la creación. Y esto es categórico. En un mundo donde no hay derechos de propiedad, donde no hay titularidades, no es posible la innovación. ¿Por qué? Porque no tenemos incentivos para crear. Entonces, las creaciones requieren de definiciones para que los individuos puedan internalizar, las sociedades puedan incorporar ese conocimiento y atribuirles un valor. Conversábamos hoy día a propósito de las entrevistas que nos hicieron de la importancia que tiene que desde el gobierno, desde las políticas de gobierno, se incentive la creación y el desarrollo tecnológico. Pero evidentemente esto va de la mano ¿con qué? Con incentivar a la gente para que investigue, para que vaya creando y para que la creación permita justamente eso. Y probablemente esa es una de las limitaciones o las deficiencias que todavía los países latinoamericanos tienen. Lo segundo es la libertad para poder contratar. Cada día, como se los explicaba, surgen nuevas formas contractuales. ¿Alguien podía hablar hace 100 años de los contratos de joint venture? ¿Se podía hablar de contratos de know-how hace 100 años? ¿Podríamos hablar de estructuras complejas? ¿Podríamos hablar de estructuras financieras, de underwritings y algunas figuras de ese tipo? No. Sin embargo, hoy día tenemos nuevos productos, nuevos desarrollos, nuevas exigencias. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que importar ciertas estructuras contractuales para poderlas adoptar a nuevas exigencias. Yo insisto, todos los días, prácticamente todos los días de mi actividad profesional, tengo que crear derecho. Y la creación jurídica solamente es posible si tenemos libertad para definir contratos. ¿Por qué? Porque definiendo contratos, las partes son quienes tienen la mejor información para lograr acuerdos eficientes. Y otra cosa más, cuando las partes son capaces de definir los términos del contrato con la mayor libertad, y obviamente dentro de un marco general de orden público, es evidente esto, las partes tienen incentivos para su cumplimiento, lo que yo llamo la legitimación para cumplir los contratos. Los contratos impuestos, preimpuestos, en los cuales hay una interferencia o una limitación desde el Estado para poder limitar o restringir que la libertad contractual se pueda desarrollar en toda su expresión, son contratos probablemente que tienden a su inestabilidad en el tiempo. Y esto tiene mucho que hacer contra la tecnología, porque me ha tocado más de una vez tener que crear un contrato para un determinado modelo de negocio que no existía en mi país. Entonces surgen nuevos modelos de negocios, surge un desarrollo tecnológico nuevo, una creación innovadora, y uno dice, ¿y cómo se protege esto legalmente? Y tenemos que darle una construcción y un contenido jurídico. Todo esto permite finalmente que los costos de transacción bajen. ¿Bajan por qué? Porque evidentemente son estructuras en las cuales, en la medida que las partes han sido las que han participado en su proceso de formación, las partes tienen mayores incentivos para su cumplimiento. Esta palabrita tiene tantos significados en el análisis económico, que es la palabra enforcement, y que se puede aplicar para tantos conceptos porque tiene tanto contenido y no tiene una traducción probablemente expresa en el portugués o en el español, ¿no? Pero que hace referencia a cuánto Estado, cuánto
cumplimiento forzoso, cuánta exigibilidad necesitamos a veces nosotros para blindar nuestros contratos. Si las partes han celebrado los mejores términos para un contrato, ambas partes van a tener incentivos para poderlo cumplir. Y a veces el derecho atenta contra esa posibilidad. Yo les comento un caso que, por ejemplo, existe en la legislación en mi país. En mi país dice que los contratos de arrendamiento solamente se pueden celebrar hasta 10 años. Y la pregunta es, ¿y si yo quiero alquilar un inmueble por 11? La respuesta es, no se puede. Porque la ley me dice que puede ser hasta 10. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué 10 y no 11? La respuesta es, porque el código dice 10 y no dice 11. Pero no hay ninguna razón para que un contrato tenga una duración máxima de 10 años y no de 11. Entonces, a mí me ocurrió un caso de una persona que quería hacer una inversión en Perú, una inversión extranjera, y quería tener estabilidad para hacer la inversión. Y era una inversión de 12 años y quería alquilarlo por 12 años. Y yo le tuve que decir, no se puede. Y me dijo, ¿por qué? Porque el código dice que solo se pueden celebrar contratos por 10 años. Y se fue. Y no desarrolló la tecnología que iba a venir a desarrollar. ¿Por qué? Porque eso variaba, afectaba seriamente la predictibilidad y la estabilidad de su negocio en el tiempo. Porque ¿qué pasaba si el año 10 él tenía que renovar el contrato o hacer un nuevo contrato por 2 años? Probablemente, y de acuerdo a cómo le haya ido en el negocio, probablemente le podían haber dicho que ahora la renta le costaba 10 veces más y había tenido que mudarse o plantear una estrategia distinta para este tema. Miren cosas tan simples cómo pueden afectar la innovación. Simplemente la ausencia de la elasticidad de los contratos para adaptarse a los cambios tecnológicos. Y esto ocurre en todos los escenarios. He querido hacer un ejemplo muy básico, pero esto funciona en todos los negocios, en los contratos asociativos, en los joint ventures, en las asociaciones en participación, en los consorcios. Y entonces viene la pregunta que siempre me hacen los clientes y mis alumnos. Doctor, ¿y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer el otro? ¿Y se puede hacer esto? La pregunta debería ser, ¿qué no se puede? Estar pensando solamente en aquellas cosas que no se podrían hacer. Pero la regla debería ser que podríamos hacer todo, salvo una u otra cosa. Pero la regla en nuestro país todavía funciona a la inversa. Porque decimos, ¿y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer el otro? Entonces, la innovación exige libertad, flexibilidad. Pero también saber que tenemos que tener un mecanismo para protegernos contra el oportunismo. No significa solamente dejar abierta la posibilidad de que todos podamos hacer lo que nosotros quisiéramos hacer, sino que también esto tiene que tener algunos mecanismos desde el ámbito del sistema de responsabilidad, justamente para controlar el oportunismo y para evitar que ciertas conductas vayan a afectar esto. Esto en el Perú se ha discutido ahora mucho en un tema que también tiene que hacer muchísimo con la tecnología, y es todo lo que es la codificación y la protección al consumidor. En toda la legislación de hoy en el Perú, hace un año, tenemos un nuevo código de protección al consumidor. Y los legisladores han hecho un código de protección al consumidor que en todo, absolutamente en todo, protegen al consumidor y castigan al proveedor. Entonces, los proveedores están obligados a dar toda la información. No se establece qué tipo de consumidor queremos. Entonces, podemos tener consumidores desinformados, informados, que leen contratos, que firman y no leen contratos, que compran y mañana se arrepienten. En fin, toda la culpa siempre, toda la carga es para el proveedor. La pregunta es, ¿quién mañana tiene una creación tecnológica y quiere arriesgar? ¿Puede estar tranquilo con un sistema en el cual se le está trasladando todo este costo? Porque ese costo no lo asume el proveedor. En algún momento lo va a tener que transferir a través del sistema de precios a los consumidores. Y el problema que ocurre es que yo, que soy o que pretendo ser un buen consumidor, pero buen consumidor porque leo lo que firmo,
porque me informo antes de realizar una operación, estoy subvencionando al mal consumidor. Entonces, si le preguntan a la gente, probablemente, si está bien con que el consumidor esté protegido en todas las circunstancias y bajo todas las circunstancias ciegamente, la respuesta va a ser sí. Y las asociaciones de consumidores probablemente estén muy felices con ese cambio. Sin embargo, no sabemos, no miden cuál es el daño que se genera con una legislación en la cual ni siquiera se establece un estándar de qué consumidor quisiéramos tener. Porque la información, insisto, y la información y la tecnología, todo implica un costo. Y si nosotros todo este concepto de informar y de adaptarse a los cambios se lo vamos a trasladar a los proveedores, probablemente eso puede ser una traba, una limitación para implementar justamente esto. Finalmente, quiero simplemente hacer referencia a tres ejemplos que pueden, de alguna manera, que los he adelantado un poco, pero que quiero referirlos brevemente. Uno tiene que hacer con la innovación en los proyectos, en la formulación de las leyes. Como les dije, en el Perú y en Latinoamérica, probablemente los legisladores legislan, como dicen en Brasil, para la torcida, es decir, para la hinchada, es decir, para el público. Entonces, ¿cuáles son las preferencias del público? ¿Legislar así, asá? Bueno, vamos a legislar en un determinado sentido. Y dejamos de lado a veces los temas que pueden ser más complicados, pero que pueden significar el gran salto para incorporar la nueva tecnología, por todas las razones que ya he explicado. Bueno, en el reglamento del Congreso de la República del Perú hay una norma, un requisito que dice: todos los proyectos de ley, todas las iniciativas legislativas tienen que traer un análisis costo-beneficio de la ley. Entonces los legisladores traen su proyecto y traen análisis costo-beneficio. Este proyecto no tiene costos. Este proyecto traerá muchos beneficios. Punto. Se cumplió con el requisito. Yo hice una estadística y de 530 iniciativas legislativas que se hicieron en el 2009, solo 539 proyectos de ley, solo 13 tenían un análisis económico, un análisis costo-beneficio decente. ¿Cómo puedo integrar tecnología? ¿Cómo puedo asimilar e insertar una determinada ley dentro de una proyección de futuro si no analizo cuáles son los efectos que puede tener esta norma y los costos que puede tener? ¿No? Entonces, insisto, hay un trabajo que estamos haciendo pausadamente en el Perú. Ahora, a mi retorno, comenzamos a emprender un trabajo ya de entrenamiento. Ya lo hicimos hace poco, hace un par de años, hicimos una primera aproximación a este tema. Pero aquí el análisis económico del derecho juega un papel central, porque el análisis costo-beneficio es un instrumento legal y económico. Es un documento que usa la economía, usa la econometría, ¿no? Hace un análisis multidisciplinario, porque a veces te requerimos del auxilio de la sociología, de la antropología, de la tecnología y de todas las disciplinas para determinar, identificar claramente cuál va a ser el impacto de un cambio normativo. Si no tenemos esto, tenemos que incorporar dentro de nuestro proceso de formulación de normas legales a todo nivel, como dirían acá, a nivel federal, a nivel estadual, y en el caso nuestro a nivel regional y a nivel nacional, los procesos de análisis costo-beneficio. Lo segundo, la innovación en la estructura de negocios. Creer que efectivamente podemos hacer más de lo que dicen las leyes. Podemos hacer más de los esquemas clásicos de contratos. Para mí, hacer un contrato cuando vienen nuevas tecnologías, cuando vienen nuevos modelos de negocios, nuevos servicios, es todo un desafío. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que dejar de lado todo lo que tenemos escrito en los códigos y tenemos que comenzar a construir. Por eso digo que los sistemas, y hacia eso debería apuntar la legislación, por ejemplo, en materia contractual, simplemente a las normas generales.
La tipicidad funciona muy bien como mecanismo de reducción de costos de transacción en aquellas formas típicas que se replican sistemáticamente, pero hay un gran universo de operaciones y de contratos en los cuales la creación es el eje central. Necesitamos abogados creativos, abogados que sepan que todos los insumos. Yo siempre, ahora que está de moda en el Perú la cocina peruana, en el mundo, a los cocineros no les enseñan recetas de cocina. A los cocineros les enseñan técnicas. A los cocineros no les enseñan a hacer un buen ceviche, que es nuestro plato más conocido. No, les enseñan técnicas. A cortar, a cocinar, a freír, ¿no? Y entonces un buen cocinero es aquel que le den cuatro ingredientes y con cuatro ingredientes sea capaz de hacer una gran obra. Los abogados tenemos que llegar a eso, a estar en capacidad que con nuestras herramientas, estar en capacidad de poder hacer una gran ley, hacer un gran contrato. Y esto supone conocimiento, formación, educación, mente abierta y el auxilio de otras herramientas. Y finalmente, con esto termino, la innovación en materia de consumo. Tenemos que enseñar también a que en las relaciones de consumo, y esto es un tema que finalmente nos lleva a lo que fue el eje del libro de José, a la educación. El derecho y el sistema jurídico y las herramientas del derecho nos deberían también residualmente y subsidiariamente a cumplir ese rol. Desde el sistema legal, desde la estructuración de los contratos, de la generación y de la definición de titularidades, a entender también que esto va de la mano a procesos. ¿Para qué? Para que la gente reduzca costos a través de qué? A través de la generación de estructuras de confianza. Hay un libro, Trust, de Francis Fukuyama, recuerdo cuando estuvo en Perú, que hizo una encuesta, ¿no? Hizo una encuesta y les dio un pequeño papel a los asistentes y le hacía unas preguntas muy simples. Le decía, ¿tú confías en tu papá? ¿Tú confías en tu mamá? ¿Tú confías en tu hermana? ¿Confías en tu amigo? ¿Confías en el compañero que está sentado al costado? ¿Confías en el que está, en tu socio? Y la respuesta era no, 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 no. Los resultados eran sorprendentes. Eran sorprendentes. Y en realidad ese es el costo de la desconfianza. En el Perú inclusive la gente lo atribuye como una virtud. Ah, yo soy desconfiado. Entonces yo, qué bien, soy desconfiado. Entonces parecería que el sentido común nos llama a ser racionalmente desconfiados. Pero eso es una regla perversa que nos ha conducido todo un contexto. Y eso es una de quizás en las reglas en las que tenemos que comenzar a ser innovadores. A comenzar a generar las estructuras de confianza. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es de corto plazo? No es de corto plazo. Pero si no empezamos a hacerlo, probablemente nunca lo vamos a hacer. Y nosotros no tenemos idea de cuánto es el costo de la desconfianza.